Investigadores del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla han desarrollado disolventes más respetuosos con el medio ambiente. Un nuevo paso en la denominada química verde. La industria química actual depende de los disolventes derivados del petróleo, indiscutiblemente nocivos para el medio ambiente. Con los años sabemos que el medio ambiente poco a poco se va destruyendo y la industria produce grandísimas cantidades de disolventes muy perjudiciales. Aquellos compuestos, por ejemplo, clorados, que todos los residuos que tienden a, por ejemplo, verterse en lagos o en el mar, todos esos son compuestos bastante tóxicos. Entonces, una manera realmente de evitar eso es buscar nuevas alternativas. Hay mucha variación en el tipo de alternativas que se pueden utilizar y nuestro grupo pues decidió hacer una de ellas. ¿Cuál es? El uso o la formación de distintos disolventes alternativos a este tipo de sistemas. El trabajo de Carlos Jesús Navarro encaja en ese concepto de química verde o sostenible, puesto que propone el uso de disolventes que reducen el impacto medioambiental de los disolventes orgánicos que la industria emplea de manera habitual. Como en la industria existen multitud de disolventes que son realmente perjudiciales para el medio ambiente, pues se optó por investigar distintas alternativas que reduzcan o en su caso eliminen la producción de este tipo de compuestos perjudiciales para el medio ambiente. Y entre ellos, pues uno de los casos más típicos es el uso de distintos disolventes alternativos, como en este caso los líquidos iónicos, que es lo que se basa en ITC. Estos nuevos disolventes supondrán un gran cambio en una industria que por el momento emplea métodos más tradicionales y contaminantes. Nosotros no trabajamos directamente para la formación de ese tipo de disolventes que ya se van a utilizar en la industria, porque es un poco como el inicio, ¿no? Es decir, vamos a buscar la forma y a que se busque la forma y se estabilice, lo podríamos llevar a la industria. Su uso industrial sería un paso más en un trabajo que aborda uno de los grandes retos de la comunidad científica en la actualidad: conseguir una economía sostenible independiente de las reservas fósiles.